جريزمان. اس ليو ميسي. Ahí va la pelota en el área. Balón que ha regalado Messi. Es un artista con la pelota. No, Mbappé. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ahí está Messi. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Grande Kimpembe. Voy a poner una musiquita que me esté aburriendo. Ah, ya lo encontré, José, ya te lo estoy mandando. José. Ya, aquí estoy ya. Sorry, estaba muteado, maldito venado. Tardes mágicas. Ese mero. Ay, pero hacelo en Twitch. No tengo Twitch, a mí me banearon en Twitch. Jordi Alba. La tiene Gerard Piqué. Ya. Bueno, nunca me dijiste por qué te bañaron. Completado la jugada. Lenguaje ofensivo. No más. Ahí la tiene Jordi Alba. Ese buen centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Esa canción pa' buena. Se viene el tiro de esquina al área. Sacando la bocha a puños. Leo Messi con el centro. Ese es Leo Messi. Gol del Barça. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Bro, I feel that fucking shit, bro! ¡Qué lujo! ¡Very deep! ¡Oh my god, nigga! ¡God damn, bro! ¡Look at that banger! Creo que ya lo sabían, pero este gol... ¡God damn! ...que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. ¡Sí! ¡Elegancia, clase! Así tiene que terminar la vuelta en... ...en París. ¿A vos te salen los Me sale que lo escribiste, pero no tengo la pantalla para verlo. Quita mucho, como ya yo juego monitor, marico. Alza, vuelve Icardi, mucho espacio. Atacarse bien su equipo con él. Coño, marico, ¿por qué hacen eso? Balón para afuera. La buscada, dije ya. Para el Paris Saint-Germain. Con la pelota Icardi. Han encontrado a Mauro Icardi. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Vamos a correr, pues. Vamos a correr. Por el costado. Vamos a correr. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Dembélé. Y el arquero lo para. La verdad que está mejorando. Ya va 5-1. Enamorando con su fútbol. Papi, no que el lag y el venado este son muy sucios, man. Ha recuperado. Yo también tengo delay, weón. Lo único que me he acostumbrado tanto. Atentos con esta, que claro, ocasión de gol, ojo. Yo tengo internet vergatario, Mike. Cuando yo estoy jugando Call of Duty siempre soy host en las partidas online. Marquinhos. Y Trisa Keye. Mauro Icardi. José, ven, te dedico este gol, ve. Se le atragantó. Pero el uniforme negro, ¿verdad? Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Mbappé. Coñísimo en la madre. Di María. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Le quedan 20 minutos al partido. ¡No! Se ha quedado sin el balón. ¡No! ¡Mamá! Chucky me habla. Interceptado en la mitad del campo. La gente estaba picada ayer. Muy bien, abajo, tapando esa pelota, ha sido el muro. Allá en la Caimana, yo... Pasé toda la noche diciendo eso. Balón que quede en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Dígalo ahí, Reina. Ahí está cerca. Se cagó, salir. Se cagó. No hay gol. ¡A la verga! L1, L2 y círculo. Qué loco, ¿eh? Y eso es Paco. Para asegurar el gol. ¡Ay, eso! ¡Ah, bueno! Ahí tiene la pelota y en campo contrario. El Reina anda modo... Angelito Di María. ¡Mbappé! Pintero. ¡Se viene gol! Dale, que todavía hay chance. Vamos, pues. Bueno, pero si se cogen a mis jugadores, Andy, le dejan el ano bien abierto. Qué rico. Busquets intercepta. Ah, sí, son el... Ajá, como ya puedes notar, Miguel pertenece a la comunidad homosexual.
Fuck. Se le dobla un poquito el bollo a él. Uh-huh. Oh, yeah, muñeña. Di María. Gracias. Tendrá que presionar Di María para recuperar. Mago, ¿cómo sea? Y te mato por este equipo demostró potencia, fortaleza. Ve lo ve, Messi. 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 Siempre el ataque. Ahí va el disparo al arco. Ay, gran tapado del arquero. Chilena. ¿Qué momento? Este arquero es un monstruo. Y le queda la pelota de nuevo, se puede venir el gol. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Regalo al contrario, va, gracias a Mauro Icardi. Hoy está jugando con Frank. Maldito Keylor, fuck. Buena tarea la del guardameta. Verratti. Ahí está Neymar con el balón. Mauro Icardi. Mbappé. No puede mantener el balón el PSG. Dembélé. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Ahí va, ojito con esta. No. Tenía la ocasión grande, Dios, para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. No me voy a poner el traje de médico, pero esto a mí me parece que es de garro. Bernat. Ah, bueno, chico. Ah, bueno, ya lo dijo. Starting calling my phone. Yeah. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Habrá un minuto de tiempo agregado. Cuánta clase. Absurda pérdida. Venga, viejita, tardes mágicas, chicos. Revancha. Actuación para el con los mismos equipos. Sí. Dios mío. Revancha. Está claro que yo jugué mejor ahí, José. No, ya, es que no pasa, es que estoy jugando una de... A verga, me dice que otra vez necesito plus, qué verga. Coño, ya va. No, pero a mí me dice esperando a otros jugadores, como cuando normalmente dice después de cada partido. Papi, me sale que tengo plus, que necesito plus. Ahora sí. Ya que quiero grabar el gol de ese Messi. ¿Algo qué? Quiero grabar el gol de Messi. Papi, ¿con quién juegas tú, clubes pro? Yo estoy en la liga italiana, en la liga venezolana con Deportivo Italia, primera división. Clubes pro, papi. Exacto, Deportivo Italia, se llama el equipo. Verga, pero es que de todo es muy ladrillo. ¿O te aguanta? Miguel, ¿te puedo prender una pregunta? De esa liga. Porque creo que tengo para ver que tiene un equipo ahí, pero no estoy seguro. Hay un equipo que se llama Tipo. Ah, ya está listo. Invita. Dale, es que, o sea, vos me preguntas de clubes pro, pero clubes pro a mí me gusta por lo menos jugar con mínimo de 4, Mari. Sí, por eso, pero ya. ¿Qué coño? Ah, te vuelvo a dejar elegir. Si queréis, nos tiramos una ruta internacional. Fuego, Francia. ¿En serio usted quería hacer ese daño otra vez? Quédate. Mira, me sale que es que esperando a otros jugadores y ya te veo ahí, pues. Creo que. Intenta invitarme vos porque me dijo que te fuiste. Dale, ya te metí.
Y mira, Venado, ¿tú ya has probado las drugs? Sí, tuve mala experiencia con eso y... Bueno. Marihuana, papi. ¿Qué tal? Cuéntame. Buenísima. Confirmo. Ácido también. Cocaine. A little bit. Sí, huevón. Yeah, just once. At a concert. Oiga, papi, yo le he dado burda a la weed, man. Qué verga, estaba rica ya. Y a la juquita, pues, de vez en cuando. Una juquita no queda nada mal. Nah, yo tengo aquí... Yo todas las semanas me compro un B. Porque se me acaban burda rápido. Verga, Venado, tuvieras... Ajá, pero ¿por qué mala experiencia? Cuéntame. Me metieron preso, weón. ¿Cómo es la vaina? Uh-huh. Mentira. ¿Sí? Pero, o sea, ¿hicieron algo? ¿Los vieron que estaban...? No, a mí me agarraron solo. ¿En dónde? Marico, aquí, donde yo, por donde yo vivo. Marico, vas y tareas de loco, tú. No, yo estaba bien, pero es como que being at the wrong place at the wrong time, type shit. Ok, algo raro. Tuviste que hacer algo para que te agarraran así, feo, man. No, marico, aquí en Yuri son hay pacos en todos lados, marico. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo siempre lo hago aquí en mi casa. Y, weón, pues, yo me quedo aquí quietico disfrutándome mi buena nota, viendo estrellitas, mano. Papi, échale bolas, que es que yo te voy a contar la historia bien, marico, yo vendía. Ah, pues de bolas que te iban a pero agarrar, no, me agarraron vendiendo. Como te dijo, pues, mala leche está en el mal, en el bad time, bad moment. Pero los cartuchos es lo que yo diría. Agradable en este magnífico parque de los príncipes. Yo te voy a decir algo. Es a la Fernando Paloma, yo compañía del ex mediocampista y del tiro también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Kempes, que encuentro que este sí es bueno, marico. Francia contra este sí es muy bueno. Eso sí no lo voy a probar. Digo, Fernando, no, papi, es que eso no es algo que vos podés probar ya, marico. Tiene que estar en un concierto arrecho. La persecución del contrario, ganando hoy se podrían hacer. Ay, ¿quién es? Ah, ok, está por decir algo. Yo lo quería probar. Yo tenía ahí un pedazo que me había ahorrado porque le subí el precio a dos cartuchos y con el precio de los dos partió demasiado ya tenía para comprarme otro, ¿me entiendes? Entonces me compré uno y papi me lo iba a echar. El balón y de repente unos compañeros me dijeron: no, marico, que se pone loca, weón. No, marico, la nota es buena. La pelota entre líneas, hay chance. Sí, la nota es buena. Me pasó a mí, ¿eh? Pero bueno, no, yo tengo probation hasta el año que viene, marico. Ya después de ese año yo veo si me quiero meter lo que sea. La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero. Bueno, papi, yo este año me voy a ir de la casa. Así que me voy a comprar un carro con la defensa. Así que habla claro dónde tú vives y me llevo el carro. Tendrás que tener cuidado con el. Bueno, que hay que conocer el carro que tengo yo, papi. GTR, papi. Mentira. Sí, un R35. Papi, yo tengo. Yo estuve hablando con. Pero mi cuatro pana puertas. Yo estuve hablando con mi pana, que es el que me ayuda en eso. Y tiene un puñazo de plata y se compró ahorita una Mitsubishi. Está intentando por el costado. Y le dije: ayúdame a escoger un carro, marico. Estamos viendo si me puedo comprar un Camaro. O un GT, o un Honda. Mbappé. Dios, cómprate una Forrunner como un alto veneco. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Estoy yo tampoco. Papi, algo aún más veneco. ¿Cómo se llama un Corolla? ¿Un Corolla? No, papi, los Corolla no. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Y si vos sos un veneco que acaba de llegar y querés sacarte un carro para paviar, un Corolla. Exacto. Lucas Digne. Ahí la tiene Griezmann. Avanza revolucionado el conjunto francés. Es, están abriendo una avenida. No, porque quiero subir el play. Bueno. Paul Pogba. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Yo decía yo. José, ¿con quién fuiste que me dijiste que no dijera eso Sancho de las drugs? La con Ricardo, ¿no? Sí, pero... Ricardo sabe mi historia, marico. Yo sí, cuando a mí me metieron preso, yo lo llamé a él. Porque él también, a él también lo habían metido preso, marico, por un DUI. Entonces fue como la misma historia.
O sea, él me dijo, papi, no te... O sea, no te di mala vida por eso, porque yo había entrado en una depresión arrecha. Cuando el gol prácticamente estaba cantado. No, pero récord no, porque yo contraté un abogado bien, marico. Blanco, by the way, porque son los americanos. No, pero igual, papi, eso queda en tu registro. No, 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 porque es mi primera vez en el sistema, pues. Entra bien, pero no sé, se queda con la pelota. Lo que a mí siempre me tiene cagado, porque cuando yo voy con mi pana a buscar la mercancía, marico, siempre ven con esos policías por ahí, weón. Sí, marico, plata y en cualquier otro lado, marico. Consumí lo que vos querés, marico, pero no venda ahí. Papi, yo hacía mucho cobre vendiendo audífonos. Demasiado, marico. José, de verga, no era millonario, chico. Yo pa lavar la plata, yo lo que voy a hacer es... Se queda nuevamente con el control de la pelota sobre la banda. Y lo demás lo encaleto por si caemos. Kieran Trippier. Jadon Sancho. Se abre camino sin problemas. Primera vez con un mínimo unos 3 y siguen kilos, dejando espacio, que siempre es lo que cero peligro de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. La quiso hacer de lujo. Se le verga, fue. Yo veo esa Francia muy, muy cagada. Y terminó desperdiciando una gran oportunidad. Está asustado. Presnel Kimpembe. Paul Pogba. Coman. Recibe Coman. Uff. Hasta acá llegó el ataque. Miguel y Mbappé. Mbappé. Ben Yedder con ella. Ben Yedder. Centro de Mbappé al área. Fuera aquí, loco, fuera aquí. Vamos, pues, nos fuimos. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Con esto se adelantan. ¡Sí! ¡Vámonos, joda, Inglaterra! ¡Qué paso! No, pero sí, papi, yo un día me di un ataque de asma por Griezmann. No, vos no te puedes poner por la Wiman, es imposible. Se le fue la yo tengo asma, papi. Bueno, pero no es por la Wii, es por la acción de fumar. Pero no, la Wii no te mata, marico. Coman. No mata, marico, no hay caso, no existe ni el primer caso en el mundo. No existe. Bueno, yo te voy a decir algo. Me eché 2 gramos yo solito. El árbitro que corta el juego. Papi, si uno bate. La nota que yo cargué. Rafa Barán. Yo mejor no digo porque me va a recordar a las malas juntas que yo tenía y pues no me agrada eso. No, papi, a mí, weón, yo no sé si es que yo sigo muy necio, papi, o es que, o sea, que ya decidí que iba a ser... José, ¿vos te acuerdas del grupo de nosotros y qué lo que? Es otra cosa muy distinta para... Se queda para fusilar... No, no, el de nosotros, pues con Iván. Y no, Raika, y el ajo, y Vini, y toda esa gente. No, en ese momento me metieron. Bueno, vos le podés preguntar a Ricardo cuántas veces yo pasaba videos de yo fumando al día, man. Primero 45, o sea, 2 a 0 por ahora. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una mala verga. Y ya va 2 a 0, ¿cuándo, chico? El arquero lo va a soñar esta noche, Fernando, te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante. Le pega de cualquier lado. Es un espectáculo. Me podía meter hasta 1400 en una mañana. Sí, oficial, marico, eso es verdad. Preguntale a Miguel, o sea, amanecido, yo tal. Papi, Miguel, da mucha chance que voy a vender. Papi, es que, weón, es que yo soy demasiado ambicioso, papi. Y con 2 vueltas que yo haga, me gano 5000 facilito. Ya ahorita tengo que hacer unas vueltas la próxima semana. Pero es muy arriesgoso, marico. Con lo que hizo José, no. En un estado ilegal, como donde vivís vos y donde vivo yo, marico, no vale la pena. Sí, cuando vos te veas, lo único malo de eso es que agarrar el vicio de seguir vendiendo, marico. Porque, ajá, vos decís, no, los cobres son buenos. Y hay mucha gente que dice, no, los cobres son buenos y hace una vuelta y ya. Pero hay gente que se queda en eso trancado, marico, y le va mal, marico. Le va a ir mal. O sea, yo no soy negativo y solo te lo digo porque me pasó a mí. Rafa Barán. Le va mal, marico. No vale la pena.
Fúmate lo que vos querás, consumir lo que vos querás, marico, pero nunca te metas en otro verguero por distribución, por vender nada. Con lento, pelota, mete rimba, el bárbaro principito. Disparo de Griezmann. ¡Golazo! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Papi, no, papi, no, serio. El partido por ahora. Yo me he alejado de gente buena, papi. Griezmann. Ellos han tenido que si reuniones así de amigos, no me han querido invitar porque tienen miedo de que yo lleve algo raro. Y yo les he prometido. Y yo Rashford. No lo iba a llevar, pero siempre me han sacado. Con la posesión, Francia. Pero... Por eso mismo, marico. Vos no podés seguir viviendo así, marico. Vos soy joven, cambia. Please. Entonces, papi, no. La verdad, yo sé que... ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cargar! Obviamente, pero al final... ¡Sigue con el... ¡Epa! ¡El demonio! ¡Crack! ¡El demonio! ¡Dios mío, apareció! ¿Qué me contás, Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que... No sé si es merecido, pero... Los ¿viste? Aquí el mariquito ese, el comentarista, dijo que no sabe si es merecido. Y sigue con su magia tocando el balón. ¿Cuál es? ¿Las 10 victorias o el gol ese? Ajá. Cojones, que es lo que diga Mario Kempe, chico. Bueno, mama. ¡Tú, Gómez! ¿Cuánto corre ese maldito? 83, por ahí. Una huevona, y me vas a decir que corre más que el mamá huevo ese de Mbappé. Calvert-Lewin. Ah, no, Sancho otra vez, hat-trick. Ahí va. Ah, no, dale por ahí. Sí, pero fíjate, pues Fernando, que tengo delay. Es que así son los streamers. Sí. No, claro, pero yo te voy a decir. El tuyo va bien, Casillo, porque yo he visto delay. Perdió la pelota Francia. Son como 10 segundos. No, pero yo te voy a decir algo, papi. O sea, yo siento que a veces José como que... Yo sé que a él no le importa esa mierda, pero siento que un día se va a poner pop y con esa verga. ¿De qué? Yo se lo dije, marico, a José. Si él quiere probar algo, que tiene que ser conmigo obligado, marico. Exacto, papi. Yo sé que con alguien que sepa que cómo se va a poner, marico. Y si le gusta, le gusta. Y si no, mala leche, está bien. Pero yo no le voy a parar a hablar a José porque no le gusta una vaina. Sterling. No, es que yo no lo digo por... A mí me da miedo, weón. Que un día José me vea con la peor nota, marico. Y el bicho diga como... ¿Coman? Sí, weón. Yo no te voy a sacar completamente, como mucho te voy a han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Pero te digo porque así me pasó el año pasado. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. De aquí yo metí en un sitio que era Sergio, imposible. Sergio, lo saludaba así y me iba. O sea, pierde la pelota Inglaterra. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí se viene Mbappé. De cuchara la levanta. Y la sacaste. Qué pena que no lo ha terminado. Señores, nada de pamplinas. Hay que asegurar el gol. Se perdieron otra gran oportunidad. Le toca reponer desde el costado el balón a Francia. Ahora Sterling, que no logra dar el pase. Mbappé. Una entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa. Maldita sea, por eso creo que entra de esta manera. Francia no la tiene ya. Este contragolpe puede ser letal. Sí, papi, estoy llegando ahorita al punto, weón. Buen centro. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Balón interceptado en la mitad del campo. Solo. Ahí se lleva la bocha, tranquilo. Ahí se viene mano a mano con el arquero, ojo. En este no pudo ser, pero está muy cerca. Casi que me hacías ese gol, maldito, y apagaba el play. Oficial. O sea, literalmente le pegó a... Francia ha perdido el balón. Jadon Sancho. Pey, falta. Qué bien lo que ha recuperado. El demonio. No. Asistente adelantado. Lucas Digne. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Canté. Recuperan el balón algo. Ay, Dios, Griezmann, ¿qué hace, tío? Todos encolumnados detrás de Griezmann.
Hasta acá llegó la cosa para el rival. Así que dejamos un tiro libre, no sé. Ha ganado la pelota Varane. Ya lo voy, muy. Dale, pul, no, pul, pero de cerquita, aquí. Listo, es esto. Algo me dice que alguien quiere la pelota. No, chico, esto ya es mucha brujería, huevón. Y para más le queda el demonio, marico, qué verga. ¡Vámonos, joda! ¡Golazo, chico! Marico, qué puta verga. ¡Qué golazo, no joda! Petición de un contragolpe mortal. Hay muy pocos que le saben pegar de esta manera porque el tiro no fue fuerte. La puso donde él quería. Y eso es que no estaba cerquita. Perder la carga, ganar medio gol. Ahí está, ahí puede ser. Tiro libre, tiro libre. Ahí y roja. Peligrosísimo, tiro libre. De verga le va a sacar la lengua. A ver, principito, Griezmann, ¿qué hace? Un tiro libre. No, 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 casi que no seas rata, tío. Era bueno, no va. Maluco, maluco. Si le hubiera dado un poquito más de comba a esa pelota, hubiera sido un golazo. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Kanté, Griezmann, dadivoso Griezmann regalando pelotas. El demonio. No, ahora sí. ¡Ay! No, qué molleja. Termina la acción de este partido electrizante. Crack Sancho, chico, no jodas, hat-trick en 3 oportunidades. Esto es un fenómeno jugador. Cada vez mejor perfilado para el título. La verdad es que no tenía una actuación. O sea, te escuchan excelente. Ahora sí, me escuchan. Ahora sí, negro. El ataque como normalmente sí, yo, pero yo le voy a hablar claro a José, papi. Si algún día le pica el culo de querer hacer eso, papi. Negativo, papi. Que... Coño, se le cagado, chico. Papi, cagado, no. Sino, o sea, vos te gusta, a mí no me gusta, relajado. O sea, estoy... Pero a vos no te gusta porque vos no lo habéis probado. Exacto. Por eso mismo no lo quiero probar. Otra vez me sale lo del maldito plus. Ven, vámonos al Warzone, papi. Dale. Vamos una de dúos mientras que el maldito hace. Pero ajá, papi, eso exacto, bro. O sea, comprobarlo no pasaría nada. Pero ajá, bueno, esa es tu decisión, papi. Papi, yo prefiero quedarme tranquilo. Sí. Literalmente yo lo quería probar porque lo. Porque coño. Se veía sabroso. Porque antes de yo hacerlo busqué por internet notas voladoras de gente que le da la Wii. Es que la Wii no jode los pulmones, marico.